Amigos y amigas, una feliz noche para todas las personas que me están acompañando en este en vivo. He sido bastante persistente con ustedes y les he dicho que empezaría a contar historias que cuando iniciamos con nuestro canal no se habían contado. Hoy, si ustedes tuvieron la oportunidad de mirar la miniatura de este en vivo, salió una miniatura muy peculiar, una miniatura que nunca había salido. Entonces, esta miniatura, que es muy, muy peculiar, vamos a ver si la podemos poner por acá para que, a ver, denme un segundito, si son tan amables, para que hablemos del tema en específico. Ok, acá tenemos la miniatura. Es una miniatura muy peculiar porque hoy vamos a hablar un poco de los Pepes y un secuestro que nunca se habló absolutamente nada de él. Hoy, quienes estén en este en vivo, pues van a ser los primeros que van a conocer esa historia macabra que se vivió en aquella época de 1992. 1992, un año en el cual perdió la vida muchísimas de las personas que trabajaban con nosotros, un año en el que fue el declive del cartel de Medellín. Arranca la problemática en la cárcel de la catedral, entre comillas cárcel, como siempre se los he dicho, pero es ahí donde inicia el declive del cartel de Medellín, de Pablo y de todo lo que aconteció, bueno, de todos los secuestros y todo esto que hubo. Pero esta persona que ustedes ven al lado izquierdo de esa miniatura, voy a colocar solamente un solo nombre y un solo apellido porque no quiero exponerlo completamente a esta persona, pero ustedes sí saben que constantemente estoy hablando y saludándolo. Es mi único amigo vivo, mi único amigo que hoy desentrañaré desde lo más profundo de mi corazón lo que me tocó vivir al lado de esta persona. No les puedo mostrar, pero sí se los aseguro y ustedes saben que soy una persona que siempre les digo la verdad. Tengo los vellos totalmente parados de todo mi cuerpo, solamente de pensar en este en vivo, porque es un en vivo totalmente diferente a los que normalmente anteriormente realizábamos, que era solamente preguntas y respuestas. Hoy es una historia vivida por Nicolás Escobar meses antes de que fuese secuestrado. Ustedes ya saben que ahorita el 17, exactamente en 10 días, 17 de mayo, voy a colocarles acá a ustedes un video de la historia de mi secuestro. También muy pronto vendrán historias, una historia muy peculiar. Han visto una pauta publicitaria de Nicolás, de Escobar Experience, que muestra en el río Cocorná, el río por donde bajó los hipopótamos de la Hacienda Nápoles. Nace el río Claro, pasa el río Cocorná, sale el río Cocorná, río Magdalena, y ahí en este momento, en ese punto, hay una de las pequeñas manadas que están en ese sitio, aunque están regadas hasta abajo, hasta el río, en el río Magdalena, hasta abajo, casi hasta Cartagena. Hasta por allá me han contado que los han visto. Ahí hay historia vivida que me he ido hasta ese sitio específicamente para grabarla y para contárselas a ustedes tal cual como había quedado comprometido. Hoy quiero dar inicio a este en vivo. Normalmente no lo hago, pero lo voy a hacer en esta oportunidad. Quiero darle un saludo muy especial al hijo de Jorge, a Emanuel Madera, y también a Alexa. Un saludo para ellos dos desde lo más profundo de mi corazón. Y no solamente quiero que se quede en este en vivo un saludo, sino también una invitación muy, muy cariñosa. Quien no estudia está totalmente jodido. La juventud no es siempre. Y uno no puede esperar a que el tiempo pase. Hay que dedicarle
el esfuerzo para poder que cuando se culmine una carrera se tenga la oportunidad de ganar un buen salario y adicionalmente a esto poder gastarlo, invertirlo o disfrutarlo de una manera respetuosa. Recuerda esto, Emanuel y Alexa, recuerden esto. Hay una frase que culmina el recorrido dentro del Museo Pablo Escobar y es, el dinero fácil no dura. Y para que el dinero no sea fácil y uno aprenda a valorarlo y después se convierta en algo fácil, una forma fácil de poderlo obtener, primero hay que esforzarse. Esto lo hago desde lo más profundo de mi corazón para ti, Emanuel. Ojalá te sirva. Sabes que a tu padre lo quiero como si fuera mi hermano y creo que muchísimo más. Creo que es mi único hermano vivo, porque como ustedes ya saben, las hijas de Roberto y Claudia para mí no son absolutamente nada y el resto pues ni de qué hablar. Ahí Chepe, bueno, ya murió en un atentado que le hicieron también en un gimnasio de la ciudad de Medellín. Ahí perdió su vida también. Bueno, de los que quedan vivos, desgraciadamente, no puedo contar con absolutamente nadie que yo diga es mi hermano. Mi único hermano, aunque no es de sangre, pero sí de mi corazón y creo que tiene muchísimo más valor, se llama Jorge Madera. Jorge Madera, la persona a la cual estará dedicada hoy, esté en vivo y les contaré la historia del secuestro. La rabia de Pablo, lo que se vivió en esos momentos, lo que se hizo en ese momento, todo eso que aconteció en esa época de la guerra de los Pepes, cuando secuestraban a las personas, las torturaban, después las desaparecían, las mataban o simple y llanamente las tiraban en cualquier parte vuelta a pedazos como si fueran escoria. Gracias a Dios, Madera hoy aún sigue vivo, tiene sus hijos, tiene su familia, vive en otra parte del mundo. Desgraciadamente no podemos estar juntos. Donde él está para mí es un poco complejo ir, no imposible, pero sí un poco complejo. Pero le he dicho, en algún momento volveremos a estar juntos. En algún momento podremos darnos la oportunidad también de hacer un en vivo y compartirlos con todos y cada uno de ustedes. Quiero hacer un pequeño saludo a todas las personas que son los primeros que se conectan y miran, hombre. Es que uno, yo no soy capaz, discúlpenme si son tan amables, pero ustedes saben que es mi forma de ser. A ver, está por acá, editor, y vamos a... ¡Ah! Es que volvió a aparecer Lía Báez. Bueno, es nuestra última donante. Para ella, Dios le pague, Dios le multiplique en trillones. Bueno, y como siempre, no falta el que llega a poner problema en los en vivos. Nos encontramos en este momento en un hermoso paisaje que solamente Escobar Experience tiene la oportunidad de brindarte para que vengas y conozcas. Historias de la familia Escobar Gaviria. Historias que solamente Escobar Experience tiene la oportunidad de contar. ¿Por qué? Pues porque es la familia. Así que te invitamos a que vengas y conozcas un poco de este magnífico lugar. El río Claro o Estación Cocorná, ya finalizando al lado del río Magdalena. Venir y conocer los hipopótamos de Pablo Escobar Gaviria ahí, en el río. Fue por donde bajaron los hipopótamos de Pablo, donde han utilizado como vía para poder llegar hasta el río Magdalena. Escobar Experience te da la oportunidad de poder estar al lado de ellos, conocerlos, verlos de cerca, disfrutar y tomar las mejores fotografías que te puedas imaginar.